Uno de los temas, hablando de temas de violencia, pero esta de índole psicológico, índole de agresión física, que se registró durante la mañana del martes y que ha tenido escenarios, y lo hemos comentado acá, cuando la violencia se registra en la pareja como en la violencia doméstica, y bueno, todo tipo de violencias, pues, pero más en estas es más notorio, es progresiva, siempre va en aumento, en incremento, y donde una joven, Jennifer, de 25 años de edad, termina denunciando a su expareja sentimental, José Alonso, presenta las denuncias ya ante fiscalía, ya tiene medidas de protección. El caso, ahí tenemos un video, a ver si lo puedes poner, Manu. Es grave lo que se dio en Granjas Virreyes, en donde es notorio la agresión. Pongo primero cómo, previo a que se subiera un Didi, la termina golpeando con una patada a esta joven, le digo, madre de familia, quien además ella misma hace público su denuncia, donde señala que, pues bueno, el José Alonso, este individuo que iba en este vehículo Mustang color rojo, la trató de matar, porque no podemos decir de otra manera, podría ser un intento de feminicidio, porque buscó arrollarla con su vehículo a toda velocidad, y fue gracias a la pericia de la propia Jennifer que alcanzó a meterse al Didi, ocasionándole solamente daños a esta unidad. Pero este caso todavía recobra mayor interés público a raíz de víctimas de violencia, toda vez que la joven señala que su expareja sentimental, un abogado joven, termina por golpearla en repetidas ocasiones. Incluso ella misma señala en la denuncia que obra en la fiscalía que la golpeaba estando embarazada y que eso hizo que perdiera al bebé o al producto. ¿Qué ha terminado por pasar, Villa? Que estos casos de violencia, pues bueno, se han hecho públicos por miedo que se tiene, en este caso, a que sean asesinados. Es una respuesta de la sociedad o de las víctimas a raíz, precisamente, número uno, de la cuestión de riesgo que se encuentra con sus parejas, pero también de la omisión de la autoridad, ¿eh? O sea, al final de cuentas, es evidente que este tipo de cuestiones tiene un cauce. Y pues, si la autoridad no tiene una respuesta eficiente ante estas cuestiones, pues bueno, dirigirlo hacia la escena pública, a una especie de juicio sumario, en el cual pues no termina ahí simplemente en los comentarios y cuestiones por el estilo, termina siendo un catalizador y una herramienta para prevenir una cuestión en determinado momento. Si llega a pasar algo más grave, ahí tener una especie de sustento, una especie de respaldo, ¿no? Y pues es preocupante porque es como, por ejemplo, cuando la gente acude a los medios de comunicación a presentar su denuncia, porque precisamente la autoridad no atiende de manera urgente este tipo de cuestiones. Ayer una nota de mi compañera Tere Mejía muy completa, donde retomaba las declaraciones que le hizo en una entrevista telefónica a la propia Jennifer, hablaba de este temor porque desde el mes de noviembre se da cuenta, ¿no?, de que estas agresiones no iban a parar. Ella misma lo documentó tomándole fotografías a sus brazos, a su abdomen, a su cara, a sus ojos, bueno, en la cara, pues, el labio, los ojos, y termina siendo, pues, bueno, notoria las agresiones que se tienen, además, pues, de este video que es contundente, la manera en que Claro. la termina pateando, la manera en que la quiere, pues, matar, ¿no? Y ayer hablaba de un tema, Villa, que generó mucho revuelo ahí en las noticias con Jorge Heras, donde señalaba, no sé cómo lo veas tú, todos estos tipos de violentadores o agresores, acá se reúnen todos los elementos para que sea sancionado o para que sea penalizado. Ya será la fiscalía o el poder judicial si es que, pues ahora sí tienen perspectiva de género o si realmente tienen una perspectiva de derechos humanos y logran este cauce, pero todavía ni siquiera está sentado en el banquillo de los acusados porque la denuncia se presentó de manera reciente. Pon tú que lo sancionen, pon tú que le den cárcel o lo hagan firmar nada más dependiendo qué tipo de juez toque. Pero si le dan cárcel, Villa, yo digo, regresa a la sociedad en 1, 2 años, tres. Y vuelve a pasar lo mismo, porque en la cárcel nadie te atiende a temas de violencia. Debería de haber una atención psicológica, incluso hasta psiquiátrica, ¿no? Dependiendo del caso. Pero regresan y ya absolutamente no pasa nada. Y estos mismos agresores y violentadores van a hacerlo con otra pareja. Entonces yo señalaba que además de la penalidad que se debe de tener por obvias razones, pues también tendría que haber un trabajo, ¿no? Un trabajo de médico o de atención psicológica a este tipo de violentadores. Para empezar, no todos los temas de violencia intrafamiliar van a llegar a cárcel.
por muchos factores, porque a lo mejor la persona es primo delincuente, porque a lo mejor pues fue una violencia que no se pudo comprobar lo suficiente, o porque fue nomás violencia psicológica y no generó un estrago tan grande, a lo mejor, o sea, hay muchos factores, ¿no? No lograron medirlo bien la fiscalía, digamos, ¿no? Un porcentaje muy alto no va a terminar en las prisiones, además porque el sistema de justicia que tenemos en Baja California, adversarial, tiene la intención precisamente de que no todos pisen la cárcel y confíen, generan un garantista, ¿no? Confían que va a tener un criterio de oportunidad. Sí tendrían que estarse reforzando otras cuestiones. Por un lado, el tema de las órdenes de restricción, el tema de un área específica que se encargue de esos temas, como Fuerza Violeta, que tiene una unidad, o sea, no va a poder abarcar 11,000 casos que hay en el estado. Y luego choca. Y luego choca, o sea, pide 200 pesos supuestamente ahí, lo que estaban denunciando en algunos espacios. Pero ciertamente, al final, se le da hay una atención raquítica, pero existe la atención a la mujer víctima de violencia. Pero aquí ya es otro segundo paso, ¿eh? Ya aparte de darle atención a la víctima, que era algo que no se hacía, que ahora ya se hace, ahora lo que falta es darle pues atención al agresor. Claro. O sea, es algo que ya se hace en otras entidades del país, que no se ha establecido, y que aquí en Baja California, solamente mediante proyectos del gobierno de México, que no todos los años los abren, Si es que le dan presupuesto, impulsan esto, y lo impulsan de una manera también escasa, pero lo impulsan, de que es una atención de psicólogos hombres a precisamente pues agresores hombres, ¿no? Pero está ahí, o sea, no hay en Baja California realmente un proyecto serio en este tema. Y además, Villa, lo comentábamos, uno de los comentarios recurrentes de esta sociedad cachanilla ultraconservadora es: eso no pasaba antes, ¿no? Esto no sucedía antes. Pues no era visible, ¿no? Porque además no es como que la violencia es el Big Bang, ¿no? Nació así de manera espontánea, de un día para otro dijo: vamos a hacer a los hombres violentos, ¿no? Y ya hoy se me antojó, y a partir del mes de junio vamos a ser todos violentos, ¿no? Es por el Nintendo. O por la música. Traen otro chip. Culpa de Courtney Slipknot, ¿no? O sea, y realmente lo que termina pasando esto es que si tenemos más de 2,000 denuncias al mes al 911 por violencia doméstica, si en un reportaje que sacó Villa las medidas de protección son insuficientes, perdón, los elementos de las corporaciones policíacas son insuficientes para las medidas de protección que se emiten por parte de la fiscalía, si no hay un trabajo de continuidad en torno a las denuncias presentadas por violencia doméstica, si no hay un trabajo de seguimiento, si no hay nada, obviamente iban a incrementarse los violentadores, porque además si un hombre o una persona de cualquier género termina violentando y tiene hijos o tiene familia a su alrededor, esos van a ser replicadores, ¿no? Y tarde o temprano van a tener las mismas conductas. No son forzosas, ¿no? Ni necesarias, pero son replicadores de lo que se está viviendo al interior del hogar y al interior de una sociedad que violenta a las mujeres. Estamos en un estado feminicida, pero se busca esconderlo a como dé lugar, Villa. O también la tipiquiña es que seguro vienen de Sinaloa, ¿no? Y sus usos de costumbres de Oaxaca o de Ciudad de México son chilangos, ¿no? Sí, no se puede con ellos. Sí, sí, totalmente, ¿no? Es el argumento más sencillo, pero al final, sea como sea, la realidad es que tendría que estarse teniendo una política pública mucho más seria, ¿no? En este aspecto, yo sí creo que es el siguiente nivel. Yo sé que algunas pues colectivos, colectivas, algunas incluso legisladores y legisladores ya hablan de tratar de impulsar el tema, que ya tiene otro nombre, ¿no? Pero se maneja las nuevas masculinidades. Sí. Ya tiene otro nombre incluso en el cual masculinidades asertivas. Alternativas, ¿no? Que el nombre está peor todavía. O pero éticas. Bueno, ajá, exactamente, ¿no? Y está bien, ¿no? O sea, realmente poder identificar este tipo de cuestiones que de repente se cometen, que están normalizadas. Sí. Y que tienen que empezar a erradicarse. Pero la forma para poder hacerlo es empezar a visibilizar la problemática que se tiene, ¿no? Y pues sí, ciertamente, el gobierno federal tiene un proyecto, es insuficiente, pero el gobierno del estado tendría que estarle entrando mucho más, sobre todo por las altas cifras de incidencia, porque al final se separa la pareja, este hombre agresor va a tener otra pareja eventualmente, y muy probablemente, no siempre, pero muy probablemente va a mantener este tipo de conductas o condiciones, y va a representar otro caso de agresión en el cual no siempre va a tener prisión preventiva. Villa, José Alonso, un hombre de universidad,
un hombre de una familia que no viene en un extracto social bajo, porque ya ves que siempre buscan de que solamente en las colonias populares es donde se violenta, ¿no? Uh-huh. Porque tienen muchos hijos o porque son alcohólicos, es lo que hace, es lo que nos vendieron las películas, las series, que también es una realidad, ¿no? Si no, no digo que no pase, pero pareciera que son los únicos lugares donde se hace, infringe violencia, ¿no? Doméstica o violencia de pareja. Entonces, acá estamos hablando donde el propio José Alonso debe tener una red de apoyo familiar, ¿eh? Uh-huh. Y de amigos que le consecuentan esto. Porque no solamente cuando un hombre es violentador o una persona, cualquier género es violentadora, no solamente lo hace con su pareja. Uh-huh. O sea, y acá es evidente que no solamente se trató de lesiones. O sea, le digo, nadie en su... Es que no quiero decir sano. Nadie sin ningún problema realmente en su ira, en su mentalidad, puede llegar a querer atropellar a otra persona. Sí, no, nunca. O sea, en un tema de coraje, ni siquiera en una pelea, porque también se trata de suavizar, Villa, cuando dicen, es que es pelea entre pareja, ¿no? Sí. A rato se arreglan. Sí. Ni te metas, porque luego se arreglan y te vas a quedar mal tú. Entonces, hazme el favor, ¿no? Pero bueno, realmente son este tipo de condiciones que se viven. Y Jorge, aquí... Pues digo, sobre todo tú, te ha tocado documentar muchísimos casos de esta naturaleza. Vamos a ver ahora cómo reaccionan las autoridades, porque realmente es insuficiente el personal que tengan la Fiscalía General del Estado para resolver esto. Otras áreas tienen que entrar al quite sí o sí. Yo siempre señalo, Secretaría de Salud, le encanta fingir que hace cosas en estos temas específicamente. No, si no es abastecer medicamento y tratar a lo mejor alguna situación de salud física, todo lo demás le vale gorro, ¿no? O le importa poco. Oye, Villa, y tampoco es el calor, ¿eh? No. O sea, ya hay que quitarnos esta tontería de la cabeza que el calor nos hace violentos. Sí. No, porque no, yo, por mucho calor que tenga o porque me esté muriendo de deshidratación, no quiero golpear al Villa, ¿no? Sí. No te va a ir bien. Bueno, hermano. No, o sea, no quiero golpear a nadie. O sea, ni a una mujer, ni a un hombre, sí, ni a nadie, pues. Y, y también quisiste esa idea del pégale a la pared, pero nunca. Hay que quitarnos esas tonterías. Sí, sí, yo. Yo te defiendo, yo me... ¡Ah, señores! No se van a defender, no es cierto. Te va a pegar una golpiza el agresor. Pero bueno, dejen de fingir ese tipo de cosas, ¿no? Empecemos a identificar el problema que tenemos realmente. Y pues bueno, como autoridad también tenemos que estar como sociedad exigiendo a la autoridad que brinde realmente las herramientas para poder hacerlo.